Es un orgullo poder traer tenis profesional a una ciudad como Rancagua, que se preocupa tanto por el deporte. Y qué mejor que traer un torneo profesional después de tantos años. Hace muchos años que no se juega un futuro aquí en la ciudad. Tenemos a Gonzalo Lama, que acaba de hacer una final en un Challenger, un torneo de $50.000 en premios. Se acaba de poner número 3 de Chile. Está también Juan Carlos Sáez, que jugó las últimas dos Copa Davis. Él está muy cerca del 200 del mundo. Y es una gran oportunidad. Acá, justo detrás nuestro, tenemos a Tomás Barrios, que es una de las promesas del tenis chileno, un chiquito de 18 años, que está haciendo sus primeras armas en los torneos profesionales. Hace varios años que no había un torneo de esta característica y también con presencia de tenistas internacionales. Y lo planificamos hace varios meses con Horacio de la Peña, inserto también dentro de un programa en que estamos masificando el deporte en las escuelas municipales y también en nuestros recintos municipales. Hoy día hemos aumentado notoriamente la asistencia y queremos complementar también para que tengamos tenis de este nivel. Creo que no solamente de fútbol vive el hombre, sino que de toda práctica y disciplina deportiva. Y agradecemos el haber sido considerado la ciudad de Rancagua, más aún dentro del programa aniversario de nuestra ciudad, y poder masificar y estimular todas las actividades deportivas.